Esta es la evolución de Soy Gru del 2010 al 2022. Gru, serie Los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta. Aquí los héroes se unen para convertirse en los Vengadores con el fin de combatir a los villanos que escaparon de la bodega, el cubo, la gran casa y la balsa. Actor de voz Troy Baker. Año de la serie 2010. Groot, serie Ultimate Spider-Man. En el instituto de Peter Parker se convertirá en la base de operaciones de los jóvenes superhéroes, supervisados por el nuevo director, el agente Coulson. Spider-Man se enfrentará a nuevos villanos y también a los retos de ser un adolescente. Actor de voz Kevin Richardson. Año de la serie 2012. Groot, serie Los Vengadores Unidos. Acá los héroes entrenan y viven en su cuartel general situado en la Torre de los Vengadores. Estos poderosos héroes combinarán sus fantásticos poderes para combatir cualquier amenaza. Actor de voz Kevin Richardson. Año de la serie 2013. Groot, película Guardianes de la Galaxia. Un aventurero espacial se convierte en presa de unos cazadores de tesoros después de robar el orbe de un villano traicionero. Cuando descubre su poder, debe hallar la forma de unir a unos rivales para salvar el universo. Actor de voz Vin Diesel. Año de la película 2014. Groot, serie Guardianes de la Galaxia. Aquí los guardianes han obtenido un artefacto que está ligado a la Spartax, en el interior del mapa que conduce a la semilla cósmica, un arma poderosa capaz de crear un nuevo universo. Actor de voz Kevin Richardson. Año de la serie 2015. Groot, película Aventuras de Superhéroes, la lucha en el hielo. Cuando Loki y un gigante de las heladas planean conquistar el mundo, un equipo de héroes se une para evitar que Loki robe el poder de Santa. Actor de voz Kevin Richardson. Año de la película 2015. Groot, cortos Rocket y Groot. Acá nos muestra las aventuras de estos dos personajes cuando eran cazarrecompensas, antes de convertirse en Guardianes de la Galaxia. Actor de voz Kevin Richardson. Año de los cortos 2017. Groot, película Guardianes de la Galaxia 2. Una poderosa raza alienígena contrata a los guardianes para que protejan las valiosas baterías de energía. Pero cuando Rocket la roba, los alienígenas envían a sus tropas de combate a vengarse de los guardianes. Mientras tratan de escapar con vida, intentan resolver los misterios de los verdaderos orígenes de Peter. Actor de voz Vin Diesel. Año de la película 2017. Groot, película Avengers Infinity War. Los superhéroes se alían para vencer al poderoso Thanos, el peor enemigo al que se han enfrentado. Si Thanos logra reunir las 6 gemas del infinito, poder, tiempo, alma, realidad, mente y espacio, nadie podrá detenerlo. Actor de voz Vin Diesel. Año de la película 2018. Groot, película Avengers Endgame. En realidad tiene una participación muy corta acá, muy pequeña, así que sigamos con el próximo. Groot, serie Aventuras de Superhéroes de Marvel. En esta serie se muestra cómo Spider-Man le cuenta a los espectadores cómo ayudó a otros superhéroes a detener a sus villanos. Actor de voz Brian Drummond. Año de su aparición 2019. Groot, cortos Yo Soy Groot. Esta es una serie de cortometrajes con Groot junto a varios personajes inusuales. Es infantil y molesta a todos los que le rodean. El árbol parlante Groot es tan tonto y poco razonable que tiene que abandonar la nave espacial del equipo de héroes y acaba aterrizando en un planeta extraño. Actor de voz Vin Diesel. Año de la serie 2022.